Los niños que estén interesados en echar una mano como recogepelotas pueden informarse en las oficinas del estadio. La alineación del Barcelona será... Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. El Camp Nou vuelve a vestirse de blaugrana para la ocasión. Así es como reciben a los jugadores en cada fecha. Un partido entre dos equipazos de gran calibre. Una señal de bienvenida para todos los seguidores. Pues sí, y en circunstancias normales estaríamos ante un encuentro vibrante. Aunque no estoy de acuerdo con eso de que los amistosos no importan demasiado, ¿eh? Yo, la verdad, es que no considero que esto se lo tomen a la ligera, ¿eh? Y espero que hoy nos ofrezcan un partido como otro cualquiera. Con suerte veremos algo más importante, atrevido. Y quién sabe si darán cabida la experimentación, además, ¿eh? Porque estos partidos son para eso también. Creo que no puede haber mejor rival con el que ponerse a prueba.
comienzo el encuentro. Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento, pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién sería? Matthijs de Ligt me gusta mucho, aunque es verdad que a veces le cuesta corregir la posición hacia atrás, porque no es la velocidad pura su máxima virtud, pero en cualquier... ¡Falta! La acción ha sido clara. Rabiot. Busquets la gana extendiendo la pierna. Alessandro. Rabiot. Interesante balón. Bien visto, bien visto. Siempre se agradece tener extremos voluntariosos. Locatelli. La golpea por encima de la defensa. Ocasión clara. La juega hacia la derecha. Tienen la oportunidad de contraatacar. Menuda birria de pase. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. La manda arriba. Parece que sale de esa. Intentó la jugada individual, pero sin éxito. Se hace con ella. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Esto huele a contraataque. Una jugada bien elaborada. Buena carrera. ¡Ahí tiene un hueco! ¡Dispara! El Barcelona ha inaugurado el marcador. Cuando recibía la pelota solo tenía la mente puesta en una cosa, es así. Y es que no es nada fácil ese control, ¿eh? Pero ojo, ¿eh? El toque magistral preparó muy bien la pelota para el disparo. Y se abre la lata. Han conseguido ponerse por delante, por fin, pero ojo, no tienen que dejar margen de reacción. Bernardeschi. Busca el remate. ¡Qué gran parada! ¡Madre mía! ¿Cómo lo ha bloqueado? En serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. La Juventus se lanza al contraataque. Es que pasan de un extremo al otro. Nada, que no hay manera. La retrasa el portero. Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto. Buena salida. Tiene el campo para él solo. Se fue por poco y esa ha sido la última ocasión de los primeros 45 minutos. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a los delanteros, ¿eh? Pero yo creo que también hay que felicitar a los centrocampistas. Han trabajado incansablemente apoyando tanto en defensa como en ataque. El Barcelona enfila el partido por la mínima. En conjunto, una buena primera parte y ventaja en el marcador. Y ya hemos empezado. El Barcelona va un gol por delante. Ojo a ese balón. ¿Llegará hasta él? Va a ser que no. Dybala quiso ponerla en profundidad, pero la cortó el rival. Hizo bien en ver el pase, ¿eh? Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. ¡Los han pillado desprevenidos! ¡Aubameyang! ¡Busca el remate!
acordándose de ese fallo. El Barcelona, un gol de ventaja sobre el equipo rival. Bueno, está claro que ha conseguido centrar, pero el resultado no ha sido el mejor. La asistencia es de la Juventus, lo ha hecho muy bien. No es plan de ponerse a valorar otras opciones, como si la cosa no fuera con ellos. Esto podría ser muy interesante. Se ha pasado de rosca. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. ¡Exactamente! ¡Gran intento! ¡Estupendo balón! No tanto su finalización. Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencias. Solo ha faltado una mejor finalización. Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir un disparo interesante. Vaya, casi saca petróleo de ese fallo. Se va a realizar un cambio de jugadores. Se encargará del lanzamiento. El Barcelona parece que ha decidido matar el partido, ¿eh? Supongo que si mantiene el balón lejos de su propia área, lo tiene hecho. Rabiot. Dybala. Pero qué bien la defensa. Saque de esquina. Va a botar el córner. ¡Y remata de cabeza! No ha habido suerte. Habrá 2 minutos de descuento. Y aquí está el pitido final. La delantera debería invitar una ronda a su defensa. ¡Qué espectáculo de partido! Al final bastó una sola jugada en el primer tiempo para decidir el partido. No siempre van a tener esa suerte. Y termina la retransmisión. Gracias, Julio. A mí me da que hoy hay gente con ganas de revancha. Buenas noches. Muchas gracias, señor Martínez. En el marcador se puede ver un plano de las diferentes zonas del estadio.